¿Usted va a ir al juicio? Sí, yo voy a estar presente, juez. Yo me voy el jueves a la madrugada, salgo para el juicio. Y los días necesarios que tenga que estar, yo voy a estar presente. ¿Qué va a hacer cuando esté cara a cara con Álvarez? Cuando esté cara a cara, nada, porque soy humilde, sé respetar, con todo el dolor en el alma que yo tengo, sé respetar. No me voy a pasar, porque no voy a pasar por mal educada ni por nada. ¿Pero le gustaría que le explicara o que le dijera algo? Sí, lo único que le quisiera preguntar a él, que siempre me lo pregunto, si él duerme en paz en la noche, si él tiene tranquilidad para dormir. ¿Cuál es la condena que esperan? No sabría decir. La condena que le den, para nosotros, es lo mismo. Es igual, lo va a quedar igual, pero con el dolor de que no se va a cumplir la condena que nosotros queremos. Nosotros queremos una condena larga, porque no una muerte, dos son. La de mi hija María Rosa Suárez y de Caterina Fernández. Una condena firme y una, sea con prisión efectiva. Sí, que sea con prisión efectiva, no que lo tengan preso 3 días y que después lo larguen por buena conducta, por lo que sea. Mati, ¿confía en la justicia? Sí, confío. Confío en la justicia y confío en Dios, porque no los desampara nunca Dios a nosotros. Nunca. La comunidad de Villa Eudoro siempre a su lado. Siempre, sí. Y les agradezco de todo corazón a toda la gente que colaboró con nosotros, con todo. Lo seguimos agradeciendo toda la vida. A pesar del paso de los años, sí. La gente sigue siendo muy solidaria. Sigue siendo solidaria con nosotros, sí. Acá está la hija mayor es esta. Sí,